Diego Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad Verado y Ver TV. ¿Cuál fue la virtud a destacar del equipo tras sobreponerse ante el marcador adverso? La personalidad y el carácter con el que jugó y sobre todo, como bien decía tu colega anteriormente, el post-gol era fundamental, sobre todo en esta cancha y con este tipo de equipo, y lo siguieron buscando con tranquilidad el empate, y después del empate también lo seguimos yendo a buscar. Creo que en general lo tuvimos controlado al partido, nos faltó estar un poquitito más fino quizás en los últimos 20 metros. Julio Maxi de Vita Lemus para Radio Ciudad Venado y Ver TV. Sobre estos 3 días que tenés para trabajar, ¿qué tipo de inyección emocional necesitas para el equipo para que realmente pueda respaldar tu plan de juego? Es que hemos ido variando, hemos hecho pocas variantes de lo que fue cuando tomamos el equipo. Yo, después de ver al rival, sabía que teníamos que bloquearlo en el medio para que no fuera profundo. Lo intentamos. Creo que en eso, si se puede llamar positivo, fue positivo. Más allá de que nos salían rápido, por eso jugamos con los tres volantes adentro, casi con un 4-3-3, y a veces haciendo trabajar a los extremos en doble función, porque sabíamos que el rival venía también de muy buena manera, y lo nuestro, más allá de las situaciones que nos encontramos, es tratar de fortalecer el equipo, que se sientan cómodos, que se sientan bien, que se sientan seguros. Eso tratamos de hacer cada día de trabajo.